Ok, vamos a formatear esta lato con su mismo sistema. Es una HP. O también le sirve por si se le olvidó la contraseña o no se acuerdan. Ok, lo que vamos a hacer es irnos aquí. Lo voy a hacer rápido. Apagar. Vamos a dejar pachurrado. Ese botón. Tiene uno aquí de este lado. Y tiene aquí otro de este lado. Ok, vamos a dejar pachurrado este botón de este lado. Shift. Vamos a mover el ratoncito. Vamos a ver aquí donde dice apagar sin soltar. Vamos a ver donde dice reiniciar sin soltar el botón. Sin soltar el botón. Y nos manda este menú. Aquí ya soltamos. Esto solamente funciona para Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Solucionar problemas. Ahora vamos a ver aquí primero. Le tienen que dar aquí abajo. Porque si le dan arriba les va a pedir la contraseña que tenían. Le dan aquí abajo. Damos ahí. Recuerden, este lo estamos formateando, se les va a perder todo. Ahorita les digo qué tipo de HP es. Trae un procesador. Bueno, lo que arranca, vamos a echar un ojo aquí. Bueno, vamos a ver por qué es lo que está saliendo. Un poco bien porque no hay luz. Ok, ahí me pregunta. En inglés dice que si queremos remover mis archivos, usar esta. Y aquí Full Clean Driver. Bueno, vamos al primero la de arriba. Si me deja esa, ahí le voy a dar. Ahí se tardará un poco menos. Abajo es para definitivamente dejar todo borrado. Pero denle en arriba. Les va a salir esta opción. Luego donde dice reset. A ver el porcentaje. Haré unas pausas para que no salga muy largo el video. Ok. Estas HP vienen con un disco duro sólido muy chiquito, es como de 30 gigas. Por eso es recomendable formatearlas con su mismo sistema, porque si le metemos un Windows queda más menos espacio y queda más pesada, pero si la formateas con su mismo sistema queda más ligera.
Este procedimiento se tarda unos 20 minutos más o menos, solo que estoy haciendo unas pausas. Este tipo de formateo no importa la computadora que sea, siempre y cuando traiga el Windows original. Esta combinación que hice con los botones, ya sea Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, no importa la marca de la computadora, puedes formatearla, así como estoy haciendo esta, pero tiene que tener el Windows original con su recovery. Ahí se apagó la lato y volvió a prender, ok. Instalando Windows, no apague esta PC. Esto tomará que no apague esta PC, dice que va a tomar, no dice minutos, dice otra cosa, pero ustedes no la apaguen. En Windows 7, cuando trae el Windows original, también se puede hacer el formateo. Eso lo haces estando adentro en el escritorio. Aquí en una orilla de aquí, le pones System Recovery. Te van a aparecer varias cosas. Si trae el Windows original y si nunca se ha formateado, esto es para esas computadoras o esas laptops. Y si trae tu original, ahí le vas a poner System Recovery o Recovery System, y ahí te va a aparecer varias opciones, y por ahí va a decir, ya sea que esté en español o inglés, va a decir que si quieres restaurar o formatear tu máquina, y ahí es donde vas a darle y vas a ir siguiendo los pasos que te vaya mandando. En las HP te abre una ventana así de un menú y ahí trae todas las opciones, así como cuando entramos en esta máquina al modo booteo, pero aquí ya ahí en el escritorio sale, ok. Ahí les dejo ese detalle también.
Algo ha salido mal. Puedes volver a intentarlo u omitir este paso y volver a intentarlo más tarde. Hubo algún problema, dice, puedes intentarlo. Vamos a darle. Vamos a darle a intentar otra vez. No, vamos a darle a omitir, no pasa nada. Hola, soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. ¿Algún archivo no me lo cargó bien? Sesión, ¿o puede que el disco duro que trae integrado se esté dañando? Usa la voz o el teclado por el camino y, si prefieres que guarde silencio, selecciona el icono pequeño del micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Ahí apaga el micrófono.